Sucede el Pentecostés cristiano. Así se cumple el anuncio profético: derramaré mi espíritu sobre todos los hombres. Pentecostés era una gran fiesta de peregrinación que se celebraba en el antiguo Israel 50 días después de la Pascua. Se celebraba la cosecha del trigo y la entrega de las tablas de la ley a Moisés en el monte Sinaí. Los judíos se reunían en Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo y hacer ofrendas de los primeros frutos de la cosecha. Era día de descanso y se comían alimentos especiales. Con la venida del Espíritu Santo, Pentecostés adquiere un nuevo significado. Él nos dijo: que todos los pueblos sean mis discípulos. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a continuar su obra? No sé. Nunca estuve tan asustado. No sé cómo podré convencer a alguien de ser discípulo. Si yo hace poco lo negué 3 veces. Y yo, que dudé tanto de él. Siento que no podremos hacer nada sin su presencia. Pero Él nos perdonó a todos. Es cierto, pero estamos en un momento difícil. Necesitamos alguna señal. Hablamos de Judas, pero todos de una u otra forma lo traicionamos. María, ¿tú sabes algo? María, dinos algo. Jesús nos prometió que no nos dejaría solos. Nos prometió que nos enviaría a alguien para ayudarnos. Vamos, vamos todos a rezar. ¿Por qué estos hombres hablan así, en diferentes lenguas?
han tomado demasiado vino. Queridos hermanos, escuchen lo que están viendo y oyendo. Es el cumplimiento de la promesa. Jesús nos envió el Espíritu Santo, que descendió sobre cada uno de nosotros. Nos da sus dones y poder. Debemos continuar difundiendo su mensaje de amor y salvación a todos los rincones del mundo.